Patricia, Patricia, por aquí, ¿me podrías regalar un saludo para Cemete, por favor? Hola, soy Patricia Velázquez, quiero darle un gran saludo a Cemete. Gracias. De alguna manera yo me siento como que, bueno, pero si aquí están mis amigos, ellos se merecen que le hagan honores más que yo. Pero también lo acepto absolutamente y dice, qué bueno cuando uno está en esos momentos que quieres hacer un personaje, o quieres hacer una película, o quieres hacer un trabajo y no te lo dan. Y se cae, es una cosa que nos pasa casi a diario a todos los artistas, no importa qué tan famoso o menos famoso sea. Hay en esos momentos que es tan difícil levantarse, es como tú dices, cuando pasa algo como esto, dices que estás en el camino correcto. Chivas 18 ciertamente siempre ha sido un gran apoyo para cine, en el caso de series son sponsors de Chance, Festival, por ejemplo, y que este tipo de eventos que ya se lleva haciendo muchos años, pero se comienza con esta cifra de 18 artistas, 18 personas internacionales que van y de las cuales me hacen ser la primera, es como un sueño. Porque yo siento que ahora, al ser mayor de edad, puedo decidir las cosas que quiero hacer y por eso pues hacemos el proyecto con Margarita, Cadenas que va a salir, el proyecto con Finatones que estamos por comenzar, otro proyecto que tenemos, y son esos proyectos donde tú puedes ser productor, donde tú puedes contar tus historias, que es realmente lo que nosotros los artistas queremos, tener una voz para expresarlo, pero si no te la dan, entonces tienes que crearla tú mismo. Y cuando pasa una cosa tan bonita como esa, tú te das cuenta que sí, que eso es lo que hay que hacer. Ciertamente es el camino más difícil, porque a lo mejor no te da dinero, se te acaba la cuenta del banco, pero no importa, volvemos a la esencia del sueño de lo que es lo que en algún momento nos hizo comenzar a ser artistas. Y llega un momento en este trabajo, por ejemplo, con el caso de la Fundación Voluntarias, tiempo se mezcla, ¿no? Eres artista, crees en una causa, tienes un equipo, y después los equipos se juntan, se caen bien, y se juntan con otros grupos, y sigue, y entonces es como una fiebre bonita que se riega. Y yo en este momento quisiera darles las gracias a Chivas 18 porque además nos han ayudado con toda la gira gastronómica que estamos haciendo, ya nos quedan jueves en Margarita, allá en el hotel, Bella Vista. Y es como digo, una fiebre, que todos mis amigos estén aquí, además de sorpresa, porque no sabía, estarán mirando, todos que están aquí, a cambiar el guardacito, y así no voy a seguir nombrando porque es una realidad. Te lo agradezco mucho y bueno, espero que este sea solamente el comienzo de mucho más para que otros artistas como yo puedan venir y puedan seguirse sintiendo honrados, así como lo siento yo de corazón en este momento. Gracias. Gracias.